Hola, buenos días. ¿Cómo están a todos? Muchas gracias por su asistencia y por su puntualidad. Hablan Angie Lagos, gerente de producto para licencias online de Sophos Colombia. Les doy la bienvenida a todos los países y a todos los canales que se están sumando. Vamos a dar inicio a nuestro webinar especializado en Sophos MSP. Nos acompaña Marcos, quien es nuestro gerente de MSP y distribución de canales de LATAM. Entonces, él nos va a estar apoyando con toda esta presentación y también va a estar Eric Soto, quien es nuestro preventa en Sophos para Colombia, para cualquier inquietud que tengamos. Cualquier pregunta, tienen el chat disponible para que nos realicen sus preguntas y estaremos respondiendo a la brevedad posible. Disfrútenlo y espero les sea de mucha ayuda para pues, poder manejar la marca los que no la conocen y los que ya la conocen poder salir de las dudas que tienen bajo este modelo. Bienvenidos y arrancamos. Marcos, te doy la palabra. Gracias, gracias. Bueno, antes que nada, gracias a todos ustedes por estar aquí, por su tiempo. Espero que, bueno, que sea provechosa la presentación. Bueno, para arrancar, a mí me gusta siempre hablar un poco de Sophos. Sophos es una empresa que fue fundada en 1985 en Oxford, Inglaterra. Somos una empresa de más de 3.500 empleados. Tenemos más de 100 millones de usuarios en 150 países. Estos tres puntos para mí son importantes, sobre todo ustedes, los partners, que lo conozcan bien, sobre todo porque en Latinoamérica probablemente Sophos no ha estado muy presente, sino tenemos presencia básicamente en los últimos 4 años. Entonces, mucha gente todavía no conoce la marca, piensa que Sophos es una marca nueva, y el mensaje que queremos dar con esto es: somos una marca que tiene más de 35 años de experiencia, somos una compañía sólida, somos una compañía grande, que hemos permanecido en el tiempo, nuestros productos están 100% enfocados en seguridad. Entonces, de alguna forma, el mensaje es ese: no somos nuevos, conocemos lo que hacemos, somos expertos en lo que hacemos. Lo otro es, nuestro modelo de go-to-market es el canal primero. ¿Esto qué significa? Nosotros siempre trabajamos a través de distribuidores, distribuidor canal, canal, cliente final. Nosotros nunca no tenemos equipo de ventas que trabaje con clientes finales de forma directa. Por lo tanto, nosotros no vamos a hacer competencia de ustedes como partner. La única forma de que alguien de Sophos vaya a un cliente final es siempre invitado de parte de un partner. Incluso en la parte de servicios profesionales aplica lo mismo. Nosotros trabajamos siempre de la mano y acompañando a nuestros canales. El programa MSP, como saben, MSP significa Managed Service Provider o proveedor de servicios administrados. Es un programa el cual es el que tiene mayor crecimiento en la historia de la compañía. Históricamente tenemos, el programa tiene como más o menos 4 o 5 años a nivel global. Como les comentaba, en Latinoamérica tenemos más o menos un año empujándolo, trabajándolo para desarrollarlo y cada vez crezca. En Estados Unidos todavía el año pasado tenía crecimientos de más del 170%. Y en Latinoamérica, en ciertas regiones, hemos estado teniendo crecimientos del 170 y 200%. Entonces, no, realmente nos está yendo muy bien. Y algo interesante del modelo es que al ser mensual, y va creciendo mes a mes, ustedes van viendo cada vez un incremento poco a poco. Normalmente cuando nosotros nos encontramos con partners, nos encontramos que ellos a veces tienen distintas soluciones. Por ejemplo, para firewall tienen un SonicWall, para Wi-Fi tienen un Meraki, y así ellos van teniendo distintas soluciones para cada una de sus necesidades. ¿Cuál es el tema? Que al final estas soluciones, el partner termina teniendo que administrar 8 o 9 consolas con su 8 o 9 password, no se comunican entre ellos, o si lo hacen es porque el partner tuvo que haber hecho un desarrollo propio o haber adquirido una herramienta que es costosa para poder integrar todo. Mientras que nosotros con Sophos Central tenemos todo básicamente incluido en una sola consola. Es obviamente para el partner, además, tiene que manejar una sola relación con un solo vendor. Y nosotros, en resumen, logramos satisfacer todas esas necesidades que tienen los vendors en una sola consola que es multitenant.
con un solo login, una sola administración. Hablando un poco más de lo que viene siendo Sofos Central, una de las ventajas competitivas que tenemos nosotros con nuestro producto es lo que nosotros llamamos seguridad sincronizada. Seguridad sincronizada no es más que nuestros productos de Sofos Central están diseñados para comunicarse los unos con los otros, de forma de que en conjunto ofrecen una solución mucho más completa que si estuviesen por separado. Por ejemplo, si yo tengo una solución, un cliente que tiene firewall de Sofos y un endpoint de Sofos, esos dos componentes se van a hablar en caso de una amenaza. Si yo tengo, por ejemplo, el endpoint detecta que hay un malware y ese malware está, por ejemplo, generando un tráfico fuera de la compañía, el endpoint va a notificar el firewall para que el firewall automáticamente corte todas las sesiones y aísle de la red ese equipo de forma de que no pueda ni sacar información ni poder hacer más movimientos laterales. De igual forma, si en otro caso, si tengo, por ejemplo, sabemos que al firewall a veces le cuesta identificar aplicaciones que están generando tráfico, porque a veces las aplicaciones tipo BitTorrents se enmascaran, entonces no dejan al firewall saber quién lo está generando, o simplemente trabajan en base a un browser y él los detecta como que son HTTPS. En este caso, al tener el endpoint, nuestro firewall le va a preguntar al endpoint cuál es la aplicación que está generando ese tráfico. Entonces el firewall automáticamente va a ser capaz de poder identificar todas las aplicaciones con un 100% de efectividad, lo que un administrador de red le va a poder permitir crear políticas mucho más rígidas, obviamente tener mucho más control de ese tráfico entrante y saliente de la red. Entrando un poco más de lo que viene siendo el modelo como tal, Sofos Central se divide en una consola, que viene siendo la consola a la izquierda, que es la Partner Dashboard, que es una consola que es multitenant, nos permite tener desde esta consola poder administrar todos nuestros clientes. Aquí ustedes básicamente como partner van a poder ver, lo primero que van a ver son todas las alertas. Si ustedes están administrando el cliente tiene un ataque, tiene un firewall que no sincronizó, eso lo van a ver en la parte de arriba donde ven estos números 6 y 4. Ahí esas son las alertas donde ustedes pueden entrar a identificar qué le está pasando a ese cliente. Después van a poder ver todo lo que son la utilización de las licencias mensuales y de las licencias anuales. Van a poder ver también cuántas licencias tiene el cliente, y si están por expirar o están expiradas. Entonces, básicamente, esta consola nos permite todo lo que es administración de los clientes. La consola del medio es la consola de administrador. Esta es la consola del cliente como tal. Cuando un cliente adquiere una licencia anual, el cliente compra su licencia y ellos se registran en Sofos y van a tener acceso automáticamente a su consola de administrador. Es importante, esas licencias anuales, el dueño de la licencia es el cliente final. Como ellos son el dueño, si ellos quieren que ustedes le administren esas licencias, ellos deben desde su consola darles acceso. Desde ese momento, ustedes desde la consola de partner automáticamente van a poder entonces entrar a la consola de administrador y hacer cualquier configuración, despliegue de licencia, o monitoreo de las amenazas, según haga falta, ¿no? En el modelo MSP, que es el modelo mensualizado, ya entonces la historia cambia un poco. Ustedes desde la consola de partner son los que van a crear el cliente. Y es importante, las licencias de MSP Flex, que son las licencias mensuales, el dueño de la licencia son ustedes. Entonces, como dueños, ustedes crean la licencia, automáticamente tienen acceso a la consola de administrador. Desde esa consola de administrador, ustedes inmediatamente pueden empezar a desplegar la cantidad de licencias que ustedes necesiten sin ninguna restricción. El cliente en ese momento no tiene acceso, ustedes deciden qué nivel de acceso le van a dar ustedes al cliente. Ustedes le pueden dar al cliente un acceso de solo lectura, le pueden dar acceso a un cliente de solo de administración, por ejemplo, para que ellos, si ellos van a monitorar sus amenazas, o le pueden dar acceso de superusuario. Tomen en cuenta que si le dan acceso como superusuario, el cliente va a poder desplegar las licencias también que necesite. Aquí es importante aclarar, el modelo de MSP Flex es un modelo de mensual, pero es un modelo de consumo por uso. Es decir, si el cliente hoy necesita 10 licencias endpoint, las descarga, las usa, en caso que tenga acceso de superusuario, por supuesto, y el mes siguiente, si necesita 20, las descarga, las usa. Por eso ustedes tienen que ver como partners
si le dan esos accesos o no. Por ejemplo, nosotros recomendamos que tengan contratos por servicio de uso, como sería yo siempre hago el ejemplo de un lector de electricidad. Si yo pongo yo contrato un servicio de electricidad en mi casa, el primer mes, si yo uso 10 kilovatios hora, la compañía va a medir lo que diga mi medidor, dice 10, me cobra 10. Si el mes siguiente yo uso 50, ellos vienen, miden, son 50, me cobran 50. Si después uso 0, cobro 0. Entonces, el modelo se va a ir adaptando a lo que es uso, al uso, por lo tanto, la facturación puede variar mes a mes. Y bueno, y por último está la consola self-service, que es la consola que va a ver el cliente final. En esta consola nosotros vamos a poder, el cliente, perdón, va a poder ver si tiene un email en cuarentena, alguna notificación de seguridad. Entonces, ¿qué hace falta para ser MCP? Lo primero, sobre todo, buscamos partners que tengan experiencia en gerencia de negocios de servicios. Esto no es una restricción. Si ustedes no tienen experiencia y les interesa el programa, todavía pueden aplicar y lo podemos trabajar. Es más que todo porque esa parte de que les mencioné ahorita de facturación por uso, donde la cantidad de licencias pueda variar mensualmente, un partner que trabaje con gerencia de negocios y servicios probablemente tenga esa parte operativa ya bien definida, ya trabajando, y le va a ser obviamente mucho más fácil trabajar y desarrollar el programa. La segunda parte, hace falta hacer la solicitud. Si son partners nuevos, al momento de hacer perdón, si todavía no son partners, al momento de hacer su solicitud de ser partner de Sophos, cuando están llenando el formulario, hay un check que dice MCP que debe marcar. Si ya son partners de Sophos, entonces deben entrar a su partner portal, van a settings, bajan a la sección de MCP y ahí es donde aplica. Nosotros requerimos dos cursos, dos certificaciones, que son Sales Fundamentales SC01 y MCP Consultancy Training, las cuales son 100% gratuitas. Ustedes las pueden acceder desde su portal de Partner Portal. Y lo último, nosotros solicitamos la aprobación del distribuidor, en este caso LOL, para ustedes poder estar en el programa. Es importante destacar, dentro del programa MCP, ustedes solamente pueden trabajar con un solo programa. Con un solo distribuidor, pueden mantener cualquier distribuidor, o si trabajan con múltiples distribuidores, el licenciamiento anual, no hay ningún problema, eso lo pueden mantener. ¿Por qué pedimos solamente un distribuidor en el modelo MCP? El modelo MCP, ¿cómo funciona? Como les dije al principio, ustedes entran en su consola, ustedes crean su cliente, ustedes despliegan licencias. Esto significa que ustedes no tienen que cotizar con el distribuidor, no le van a pedir órdenes de compra. Simplemente lo que se usa al final del mes, les va a llegar una factura automáticamente de este distribuidor. Entonces, por lo tanto, el distribuidor los tiene que aprobar, seguramente le van a pedir ciertas condiciones de crédito, y el proceso operativamente se va a volver mucho más sencillo y mucho más eficiente para ustedes, porque nuevamente ustedes, les puede tomar un día entre que cierran el negocio, crean la consola, despliegan las licencias. Entonces, se vuelven bastante rápidos y bastante eficientes con el modelo. Hablando un poco de lo que es producto, a mí me gusta entrar un poquito más en detalle en la par con Firewall, me ayuda a explicar cómo funciona también un poco el modelo. Nosotros con el licenciamiento de Firewall, el que tenemos a la izquierda, que viene siendo el Firewall físico, el modelo cómo funciona es, ustedes deben comprar una caja, la caja del el Firewall, esa sí se debe pagar de un solo golpe, el valor del hardware, y sobre ese hardware entonces ustedes le van a aplicar una suscripción mensual. Déjenme un momento poner el pointer. Entonces ustedes le van a poner una suscripción mensual que se va a cobrar mes a mes. Y cómo funciona es, nuevamente, se va a pagar por los meses que ustedes usen. Ustedes pueden desplegar un firewall de un cliente, lo usan 3 meses, al tercer mes le dan de baja, a partir de ese momento no se cobra. Es importante, nosotros no requerimos un contrato de 12 meses ni más tiempo para estar dentro del programa. No hay un fee mínimo, por lo tanto, ustedes pueden estar dentro del programa y hasta que no tengan un cliente no van a tener facturación. Incluso tienen su cliente, trabajan 3 meses, el cliente decide comprar licencias anuales, bajan a consumo cero, a partir de ese momento
se les empieza a cobrar cero. Y lo otro es, ustedes no tienen por qué, nosotros no vendemos las licencias por adelantado. Cuando ustedes las necesiten, ustedes las despliegan, ya no las necesitan, las eliminan. Entonces, no necesita de alguna forma que ustedes tengan que hacer ese tipo de inversiones. El ejemplo del medio es exactamente igual, pero con firewall virtual. Ustedes deben comprar una licencia base, que es una licencia de por vida, y sobre esa licencia base ustedes le aplican la suscripción. Es importante, una de las ventajas que tiene el modelo es que si ustedes a los 3 meses tienen una suscripción, por ejemplo, Enterprise Guard, y el cliente ahora resulta que quiere más protección y quiere una Full Guard, ustedes mismos desde su consola pueden entrar y hacer el upgrade de la suscripción. A partir de ese momento, el próximo mes, entonces les empezarán a cobrar la nueva suscripción. Igual funciona al revés. Si tienen una Full Guard, pueden hacer un downgrade a la Enterprise Guard, y eso obviamente no tiene ninguna penalidad, simplemente les van a cobrar la que están usando. Dentro del modelo MCP tenemos la opción de firewall virtual como un servicio. Esto básicamente, cómo funciona, es tanto la licencia base como la suscripción, ustedes van a pagar una mensualidad. Para que tengan idea, una licencia base de un firewall de un core virtual cuesta más o menos 495 en base a la lista de precios, sin ningún tipo de descuento, mientras que la licencia base, si la tengo dentro del modelo de MCP, me va a costar $10 mensuales. Entonces, si ustedes tienen proyectos o tienen, por ejemplo, un data center y quieren, desean desplegar licencia por 3, 4 meses, aquí estarían pagando $40 de la licencia base más la suscripción, que en el caso de un core son como 48. Entonces sería 58 por 4, tendrían esos 4 meses cubiertos, mientras que la licencia base tendrían que comprar 495 más la suscripción de los 48 mensuales. Entonces, definitivamente la virtual les puede ser mucho más sencilla. La virtual, ustedes desde su misma consola hacen la solicitud para crear el firewall virtual. Se lo asignan al cliente, y eso les puede tomar más o menos 5 minutos en hacerlo. Aquí les dejo unos links. En el link de arriba nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama Sophos MCP Global. Ahí van a encontrar mucha información, muchos videos en general del programa MCP. Y en el link de abajo tienen justamente la explicación de cómo generar ese firewall virtual desde su consola de partner. Desde su consola de pago. Entonces, bueno, en general, repasando lo que viene siendo todo el portafolio, tenemos lo que son los firewalls XG, que bueno, ya hablamos bastante en detalle. Tenemos los endpoints, nosotros tenemos endpoints tradicionales en base a firmas y controles. Tenemos un componente que se llama Intercept X, que es nuestro componente de nueva generación. Esto tiene básicamente una parte que se va a dedicar a anti-ransomware. Él detecta si se está generando algún tipo de encriptación, la detiene y la revierte. Hay otro componente que es de inteligencia artificial, de deep learning, que básicamente detecta si el archivo se está comportando de forma maliciosa, y tiene otro componente que detecta si se están usando alguna de las 25 técnicas conocidas de exploit. Esto, por supuesto, viene también todo junto con lo que viene siendo Central Intercept Advanced, que es nuestro endpoint como estándar, como el caballito de batalla, que es básicamente protección tradicional más el componente de nueva generación. Nosotros tenemos endpoint específicamente para servers, que viene siendo igual, uno estándar más el otro con que es el tradicional más la nueva generación. Tenemos nuestros access points dentro del programa también MCP, que viene siendo obviamente la suscripción de los access points. Tenemos FishThread. Para los que no conocen FishThread, FishThread es un programa que nos permite crear campañas de phishing ético. Esto básicamente nos va a ayudar a educar, a que ustedes puedan crearle campañas a sus clientes, educarlos, a poder identificar posibles ataques de phishing. Sabemos que más de la mitad de los ataques de ransomware se inicia justamente con un ataque de phishing. Entonces, esto viene de alguna forma a cubrir la parte humana, que los atacantes, los hackers, usan para vulnerabilizar a las compañías.
Está la parte de mobile. Nosotros tenemos un MDM que nos permite todo lo que es controlar el contenido de aplicaciones dentro de tablets y celulares, pero además tiene un componente de Intercept X con su componente que viene siendo el endpoint, con su componente también de nueva generación. Tenemos encriptación de PCs y Macs a nivel de BIOS. Tenemos una aplicación, un producto de email para filtrar spam. Tenemos Cloud Optics, esto es algo que lanzamos el año pasado ya. Cloud Optics nos permite monitorear lo que son nubes públicas, un Google Cloud, un Azure, un Amazon Web Services. Por un lado, nos permite tener visibilidad de todos los assets que tenemos de una forma bastante cómoda y sencilla. Pero también nos va a dar, por ejemplo, notificaciones si hay assets que no se están usando, para que obviamente le demos de baja. O los lo comencemos a utilizar, nos va a dar toda una parte de reporteos y de auditorías que nos sirven mucho para compañías que por temas de compliance necesitan tener esa información. Tuvimos un caso, por ejemplo, un cliente nos comentó, un partner nos comentaba que alguien entró a su nube y se la borró. Él no tuvo forma de identificar ni quién era, ni de dónde fue, si fue un ataque, si fue un empleado que estaba molesto. Y eso obviamente justamente por no tener ese tema de auditorías y reportes de compliance, ¿no? Y lo otro que nos permite son la parte de seguridad. Él detecta si hay comportamientos inusuales dentro de la nube. Por ejemplo, él nos puede detectar si ustedes están en Colombia y están teniendo una persona que está entrando desde Australia. Resulta que eso es un comportamiento inusual. Normalmente los accesos son todos desde Colombia. Cloud Optics se le va a avisar al administrador que eso está pasando, porque entonces puede ser que esté sufriendo algún tipo de ataque. Y por último, tenemos la parte de EDR y MTR. EDR, como saben, es un componente que va pegado al endpoint. El EDR básicamente nos permite, es una serie de reportes y herramientas que permiten a una persona, a un ser humano, hacer ciertos análisis dentro del ambiente de la compañía para detectar, por ejemplo, poder correr script, o SQL, para detectar si hay aplicaciones que están instaladas, que no deberían estar instaladas, para ver si hay algún archivo que los endpoints tradicionales no están detectando, los procesos automáticos no detectan. Esto es una herramienta que normalmente va a usar o un partner como ustedes que probablemente tenga un SOC o un cliente final que tenga un equipo, que tenga una persona especializada en la parte de seguridad. Sí, ¿qué pasa? Si esa persona, si ustedes no tienen, ese cliente quiere más seguridad y ustedes no tienen el SOC o el cliente no tiene la persona entrenada, está entonces el servicio de MTR. El servicio de MTR es justamente un equipo de personas en un laboratorio de Sophos que está constantemente monitoreando al cliente, viendo ver justamente si hay un ataque, si hay cualquier tipo de amenaza. Ellos se alimentan de esa información que genera el EDR y adicionalmente, si el cliente tiene un firewall versión 18 superior, va a sacar información también de ese firewall y próximamente va a empezar también a sacar información de Cloud Optics. Entonces, ellos básicamente van a funcionar como un SOC, que les va a permitir entonces monitorear al cliente. Si ustedes ya son un partner que tiene un SOC, esto les va a servir para poder complementar sus servicios o si, por ejemplo, quieren crecer pero no están seguros de la cuenta, pueden entonces arrancar con nosotros y después entonces invierten en más equipos, más máquinas. Les puede servir obviamente como un aliado al momento de trabajar. Incluso en cuentas importantes puede ser, están monitoreando ustedes, pero también están entonces monitoreando el servicio de Sophos. Y esto es importante aclarar, el equipo de MTR es un servicio que vende el partner y trabaja a través del partner. Hay formas de configurarlo, ustedes pueden decidir que cualquier amenaza ellos simplemente le notifiquen a ustedes como partner y ustedes como partner deciden entonces qué hacer o pueden trabajarlo de una forma autónoma donde ellos detectan una amenaza, van a entrar automáticamente, la van a corregir y después mandan un reporte. Hay una opción intermedia que es que se pueden conversar y los equipos se ponen de acuerdo y en base a eso entonces deciden cuáles son
las acciones que van a tomar en caso, obviamente, de una amenaza. Entonces, bueno, muy brevemente, esto es lo que viene siendo el portafolio del programa MCP. Lo único que tiene el licenciamiento anual que no tenemos del MCP, por ahora, son las partes de reportes de firewalls. Eso estamos esperando que a principios del año que viene ya esté incorporado dentro del portafolio. Entonces, bueno, ahorita hablar un poco de lo que viene siendo el licenciamiento. Estos firewalls que vimos, todos esos de SKU, los vamos a agrupar por bandas y la primera banda que vamos a definir va a ser la banda de D de dispositivos o devices. Después, todos los SKUs de servidores los vamos a agrupar como en servidores, todos los de wireless en wireless, todos los de Cloud Optics en Cloud Optics. Todos los demás que vienen siendo los endpoints, phishing, mobile, data protection, encriptación, e email, lo vamos a agrupar en una banda que le vamos a decir que es la banda usuario. Entonces, como pueden ver, tenemos cinco bandas. Cada banda es independiente. Y la banda, cómo funciona, es a medida que ustedes van aumentando en cantidad de licencias, van bajando de banda. Y a medida que van bajando de banda, va bajando su costo. Por ejemplo, es importante aclarar que la banda le pertenece al partner, no al cliente. Es decir, ustedes pueden tener un cliente con 550 licencias, eso les va a dar a ustedes como partner la tercera banda de usuarios, por ejemplo, pero también pueden tener 550 clientes con una licencia cada una y eso les va a dar la banda 3, la banda de 500 a 999 para todos esos clientes. Entonces, por ejemplo, un CISA en la primera banda cuesta un 285. En la banda del medio, la banda de 500 a 999, cuesta 2.07 y en la última banda cuesta 1.38. Si ustedes cierran un cliente, vamos a suponer que cierran su primer cliente el primer mes y son de 5 licencias, el costo de ustedes va a ser 2.85 y ustedes deciden cuánto le van a cobrar a ellos. Vamos a decir que ustedes quieren cobrar $10, por decir cualquier valor. Cuando ustedes aumenten su portafolio, vamos a suponer que ya crecieron, ya están en la banda de 500, a ese cliente el costo automáticamente le va a bajar a 2.07, pero el precio al cual ustedes le vendieron se pudiera perfectamente mantener en 7, porque ustedes sobre el producto de Sophos van a cobrar lo que viene siendo su administración, cualquier servicio que ustedes estén prestando. Normalmente los partners que trabajan el modelo MCP son partners que tienen un SOC, tienen un NOC, tienen una mesa de ayuda, tienen un data center, compran laptops o celulares o firewalls si los alquilan, y a veces ofrecen varias marcas software de productividad con la parte de seguridad, dan horas de consultoría, tienen distintos modelos de horarios de soporte. Entonces, ese valor agregado que ustedes le den de servicios como tal al producto es lo que básicamente va a terminar definiendo su precio final. Entonces, para aclarar un poco el tema de cómo entonces escogemos la banda, tengo un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un cliente, su primer cliente, este es el cliente A. Ustedes cerraron, el cliente tiene 80 endpoints tradicionales. Tiene 80, compra entre 80 InterCX, compra 20 de encriptación. Esto, como hablamos, los tres primeros son licencias usuarias, así que las voy a agrupar: 80 de 80, 160 y 20, 180 licencias de usuarios, y 25 servers, 5 wireless y 2 firewalls. Lo mismo vamos a hacer entonces con el cliente B. El cliente B tiene 120, 10 y 20, que me da 150 licencias de usuarios, 5 servers y 2 wireless. Mismo caso cliente C, me da el total que tenemos a la derecha, mismo ejemplo cliente D, y esto me va a dar entonces que si ustedes ven, si yo sumo del cliente A 180, del B 150, del C 300 y del D 230 licencias de usuario, me va a dar que yo como partner tengo 860 licencias de usuario. Estas 860 licencias de usuario entonces son las que me van a definir cuál va a ser mi banda. Y nuevamente, esa banda es la que me va a definir entonces cuál es mi precio para la totalidad de las licencias. Entonces, ¿cómo vemos nosotros el modelo de MCP en general?
Para nosotros es un complemento. Hay clientes que en base a su naturaleza van a preferir un licenciamiento anual. Hay clientes que van a preferir su licenciamiento mensualizado. Hay partes que tienen la posibilidad de hacer la administración mensual y cobrar mensual por uso. Hay partners que prefieren vender entonces el licenciamiento anual. Entonces, el modelo, nuevamente, para mí lo ideal es que hay partners que trabajen, sobre todo si están enfocados en la parte de servicio, que puedan trabajar con los dos modelos, dependiendo de lo que necesite cada cliente. Algunas de las diferencias entonces que pueden ser. El modelo tradicional, como dijimos al principio, el cliente final es el dueño de su licencia. Si el cliente compra una licencia de 1, 2 o 3 años, el deber ser contablemente es que lo registren como un activo y lo vayan depreciando mes a mes. Eso viene siendo un CAPEX. Pero mientras que el modelo MSP, ellos están contratando un servicio y un servicio es un gasto operativo, por lo tanto es OPEX. Sabemos que el OPEX es deducible de impuestos, así que ahí pudieran el cliente o no, dependiendo de la legislación del país, tener una ventaja en la parte de impuestos. Hay países, por ejemplo, que las empresas tienen que pagar impuestos sobre sus activos empresariales. Si ese fuese el caso, entonces pudiera ser una ventaja el modelo de MSP contra esos impuestos que están allá. Eso nuevamente depende de la legislación de cada país. Tienen que revisar y validar por la parte de impuestos cuál pudieran ser estas ventajas o desventajas de un modelo contra el otro. El otro es rigidez versus flexibilidad. Licenciamiento anual, compro una cantidad de licencias fija por un tiempo fijo. Por ejemplo, compro 100 licencias en 24 meses. El modelo MSP simplemente van gastando las que necesitan. Entonces les permite a ustedes un mes facturar, tener 100 licencias, pero el mes siguiente bajar 80, al que le sigue suben a 120 y al cuarto mes bajan a cero. Pueden subir, en un mes tiene Central Endpoint Protection, a los 3 meses suben a CISA, a los 9 meses el cliente quiere más protección y sube a DR, al año se da cuenta que DR no tiene el personal para manejarlo y quiere bajar a CISA. Sin ningún problema, y esos cambios por ejemplo, de producto, demoran ustedes como partner 5 minutos entrando en la consola haciendo el cambio. Mientras que con el licenciamiento anual, si ustedes compraron Central Endpoint Protection, pueden hacer un upgrade, pero tienen que hacer todo el trámite de las órdenes de compra, no van a poder hacer un downgrade. Si ustedes compraron 100 licencias, pero el cliente usó 90, van a perder 10. Y esto les da sobre todo a los partners la flexibilidad, por lo menos en la parte de cobros. Si ustedes tienen un cliente que, por ejemplo, con este tema de pandemia les deja de pagar y ustedes, a ver, tengo partners que compran las licencias anuales y las cobran mensualmente, las mensualizan y le cobran poco a poco al mes. Si ese cliente al mes 8 deja de pagarles, ustedes como partner van a perder esos otros 4 meses. Mientras que para el modelo MSP, el momento que el cliente les deje de pagar, ustedes entran en su consola, le eliminan los dispositivos y ya Sophos no les va a seguir cobrando mes a mes. ¿Qué recomendamos? Como dije al principio, tengan un contrato por uso, pero además cobren 1 o 2 meses de depósito de lo que viene siendo el estimado de consumo que va a tener ese cliente, de forma de que si les deja de pagar, ustedes tienen 1 o 2 meses para hacer esa gestión de cobro, y si al final el cliente no les paga, ustedes simplemente desconectan y no tienen pérdida o la pérdida va a ser muy poca. Tengo un caso, por ejemplo, hay un cliente que le vendió una aerolínea, empezó COVID, un contrato por 3 años y se imaginarán que probablemente no esté, actualmente no está cobrando por esa mensualidad, justamente porque el modelo anual. Cuando lo mensualizamos, tenemos dependiendo del modelo que hayamos usado, pudiera ser mucho más riesgoso. Lo otro viene siendo anualidad versus flexibilidad. Esto es una ventaja, esto ya más un tema financiero. Esto es, si yo soy un cliente, tengo el dinero para comprar una renovación de 40 mil dólares, ¿qué me conviene más? ¿Invertirlo en algo que me vaya a traer rentabilidad? Que probablemente sea más de lo que tengo que pagar adicional por pagar mes a mes,
O todo lo contrario, que es lo que estamos viendo ahorita mucho con COVID, no tengo el flujo de caja, no tengo los 40 mil o los 10 mil dólares para la renovación, pero sí puedo pagar 1.000 dólares mensuales. Mientras sale todo el tema de COVID, todo el tema de problemas económicos, entonces, bueno, me cambio el modelo MSP por los próximos, hasta que la situación mejore y pueda entonces retomar el modelo anual. Y bueno, como mencionamos, el modelo se presta para todos los servicios agregados que mencionamos, el SOC, el NOC, el data center. Y algo importante, el modelo como tal favorece lo que es administración de clientes pequeños. De entrada, ustedes van a ver cuando vean la lista de precios que el modelo es bastante competitivo para clientes que tengan licencias de menos de 50 y a veces menos de 100 usuarios. Esto nuevamente va a depender mucho de en qué banda estén ustedes posicionados, pero de entrada, ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, todos los que son clientes pequeños, el modelo es más económico. Y sobre todo, a ver, es muy común encontrarnos compañías de menos de 100 empleados donde no tienen una persona de IT. La persona de IT a veces termina siendo un diseñador que termina conociendo lo básico. Pero estas personas normalmente no tienen un departamento de IT lo suficientemente robusto y mucho menos una persona de IT especializada en seguridad. Entonces ahí es donde los MSP pueden entrar a ofrecer sus servicios de monitoreo de administración para nuevamente para estos clientes. Entonces, bueno, ¿esto cómo lo ponemos más o menos en números para más o menos medir el impacto? Vamos, yo tengo un ejemplo. Vamos a suponer, tengo un CICSA, que es el Central Intercept Ex-Advance. Tengo un caso de 50 unidades. Para el caso del licenciamiento anual, el valor por lista de precio es 30,92. Si multiplico eso por 50, me da 1,546. Y vamos a suponer que esto es un Partner Silver, me está dando que es 1,252. Con los descuentos que nos da el programa de Partners para un Partner Silver. Mientras que el modelo MSP, tenemos que la banda viene siendo de 1,99, porque este es su primer cliente. Mensualmente, como habíamos comentado, CICSA cuesta 2,85. Si lo multiplico por 50, me da 143. Y si veo lo que viene siendo las 50 licencias anual, me da 1,710. Entonces, de primera entrada, me pudiera estar pareciendo que el modelo MSP es más caro. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos del financiamiento, que es básicamente si yo compro esas licencias anuales y le tengo que cobrar al cliente ese que le voy a cobrar ahora mes a mes, porque tengo que ir donde una financiera, el financiamiento puede variar. Aquí yo pongo 15%, dependiendo del país, puede ser 8, puede ser 15. Tengo países como creo que Colombia, puede ser un 25, un 30. Entonces, esto nuevamente va a depender mucho de su país. Entonces, yo ese financiamiento es algo que debería tomar en cuenta dentro para poder hacer una comparación justa. Lo otro es el tema de impuestos. Esto es lo que le decía, si tengo alguna ventaja o desventaja en la parte de CapEx o OpEx. Aquí yo estoy poniendo que tengo en el licenciamiento tradicional, estoy suponiendo que tengo que pagar un 2% del valor de la licencia estimado. Uso real es, yo tengo dentro, este cliente está comprando 50 licencias, pero resulta que solamente tiene 45 máquinas y probablemente el promedio de lo que vaya a usar en el año va a ser 45. Entonces yo debería estar haciendo la comparación de 50 en el tradicional contra 45 en el modelo de MSP. Y riesgo, yo le estoy poniendo, bueno, yo tengo el riesgo de que el cliente en este modelo me deje de pagar un mes y pierde esa plata, mientras que el modelo MSP simplemente me consumiría 11 meses, y ese dinero no lo pierdo. Si yo lo veo así, entonces yo tendría que el modelo MSP me pudiera estar saliendo más económico en $68. Nuevamente, todo esto depende de sus estimados y los valores que ustedes pongan para cada uno de sus países. Tengo un segundo ejemplo que es el mismo caso, el del lado izquierdo, tengo los mismos CICSA 50 con el mismo valor de Silver, pero ahora resulta que esto es un partner que ya ha desarrollado el programa y ya tiene 1.000 licencias.
Noten que el costo mensual de 2.85 me baja a 1.67 y el total del mes entonces me está saliendo 84. Si lo multiplico por 50, entonces me está saliendo, perdón, 84, si lo multiplico por 12, me está saliendo 1.002. Y esto nuevamente debo tomar en cuenta el financiamiento, debo tomar en cuenta la parte de impuestos. Uso real, dije que iba a usar la 50, es decir, ambos casos estoy usando las 50 licencias. Y en este caso estoy diciendo que el riesgo es cero. Fíjense que en este caso me está saliendo que el modelo MSP es $463 al año más económico que el tradicional. Aquí es importante, si nosotros y ustedes son un partner nuevo y ustedes me dicen, Marcos, yo quiero trabajar el programa, yo creo que yo puedo tener en 6 meses 500 usuarios, podemos conversar y yo les puedo fijar el precio de como si estuviesen desde el día 1 esa banda de 500 para que tengan un precio más competitivo y puedan hacer un desarrollo mucho más rápido. Eso obviamente a los 6 meses entonces revisamos, vemos dónde están, si están muy cerca del compromiso, mantenemos la banda y seguimos adelante. Si quedamos en 500 y están en 25, obviamente la banda no hace mucho sentido, ahí obviamente la tenemos que quitar. Pero lo que les quiero decir es, podemos ser flexibles en la banda que les ponemos para que ustedes arranquen en base a un compromiso. Importante la parte de hardware, como comenté, debe ser pagada con un pago mensualizado de una sola vez. Aplican las reglas estándar del programa de partners, es decir, los mismos descuentos que ustedes tengan. Pueden hacer registro de oportunidad únicamente en el hardware. En la parte de licenciamientos de endpoint no, porque nuevamente ustedes despliegan cuando quieren, no hace falta órdenes de compra ni demás. Y lo importante, la facturación de MSP, lo que ustedes hagan mes a mes, suma para el programa de Partner Program, básicamente lo que ustedes hagan lo multiplico por 18. Les doy un ejemplo, si ustedes son partner autorizado, nosotros para subir a Silver necesitan que ustedes facturen de licenciamiento tradicional o $5,000 en los últimos 12 meses. Vamos a suponer que tengo un partner que ha facturado $3,500. El programa también pide unas certificaciones, así que él cumplió con sus certificaciones. Como $3,500 es menos que $5,000, este partner sigue siendo un partner authorized, no va a subir al Silver. Vamos a suponer que entonces en el mes de septiembre facturó del modelo MSP $200. Esos $200 al multiplicarlo por 18 me da 3,600. Esto me da 3,500 más 3,600, que le va a contar para la medición del programa de partner 7,100. Como 7,100 es más que 5,000, este partner pasaría a ser automáticamente Silver. Tengo un caso de este mes, un partner que había vendido $1,000 en el licenciamiento tradicional, facturó lo suficiente en el modelo MSP, creo que facturó como $400, por 18 pasó al modo, ya es un partner Silver, es básicamente empujado por el modelo MSP. Al estar en Silver, obviamente, pasa a tener unos descuentos mayores, se vuelve más competitivo, entonces puede seguir creciendo en el licenciamiento tradicional mucho, mucho más rápidamente y o puede entonces acceder también a mejores precios para los firewalls que va a estar usando en el modelo MSP. ¿Qué hace cada quien en la relación? Sophos maneja la relación legal con ustedes, con los partners, proveedores de servicio, proveemos el entrenamiento y certificaciones, que son los que les mostramos que están en el Partner Program, perdón, en el portal de partners, y damos el soporte nivel 2 a ustedes como MSP. El distribuidor se encarga de entregarles a ustedes el hardware, todos los distribuidores como LOL tienen servicios de valor agregado, con su equipo de ingeniería, ellos también se van a encargar de cobrarles a ustedes lo que usen sus clientes, y son los que nos pagan a nosotros en Sophos. Y los MSP se van a encargar, que son ustedes, de lo que viene siendo el soporte nivel 1 a clientes, implementación y configuración, le facturan al cliente y obviamente tiene que comprar a través del distribuidor. Es importante lo del soporte nivel 1 al cliente, es como normalmente ustedes son proveedores de servicio y están dando un servicio al cliente, lo normal es que el cliente los llame a ustedes por cualquier tema de soporte y que ustedes deberían estar en la capacidad de resolver los casos simples y los casos sencillos. Si no pueden, entonces ustedes escalan a la parte de soporte con nosotros, con Sophos, y por supuesto nosotros nos ayudamos.
De todas formas, si el cliente contacta directamente a Sofos, nosotros vamos a estar contestando y ayudándolo y ayudando al cliente sin ningún problema. Entonces, bueno, esto es en resumen mi presentación de las preguntas que normalmente me hacen, ¿cómo es el modelo de facturación? Nosotros hacemos un corte que es básicamente entre el 20 y el 24 del mes. Lo que se esté utilizando en esa fecha es lo que vamos a cobrar. Por ejemplo, si ustedes instalan una licencia el 18 del mes, yo hago el corte el 22. Como las licencias yo las estoy viendo, las cobro y voy a cobrar el mes completo. No se hace prorrateo por días. Pero si ustedes, por ejemplo, instalan esas licencias el 25, como yo hice el corte el 22, esos 5 días no los voy a cobrar porque cuando hice mi corte no los vi. Y otro caso que puede ser, el cliente tiene las licencias funcionando y ustedes las desactivan el 18. Como las desactivan el 18, yo hago mi corte el 22, no voy a encontrar las licencias, entonces esos 18 días no, desde ese mes no los voy a cobrar. Entonces, y es importante eso, siempre se va a cobrar lo que viene siendo mes completo. Preguntas que me hacen, si ustedes tienen un trial, lo pueden pasar a MSP. Si se puede, deben enviarme a mí un correo indicando el license ID de ese trial y yo lo puedo entonces mover a MSP. Lo mismo pasa con licenciamiento anual. Si tiene un cliente que tiene licenciamiento anual, lo podemos mover al modelo MSP. Necesito ese license ID. Caso de firewalls, el número del serial y la suscripción que necesiten. Podemos mover del licenciamiento de MSP al licenciamiento tradicional también. Lo que hacemos es lo pasamos de MSP a licencias de prueba y sobre las licencias de prueba ustedes le aplican en las licencias de 1, 2 o 3 años. Si un cliente es MSP, lo podemos mover a otro partner. Ahí la respuesta es sí, pero necesitamos, como las licencias son del partner, para yo poderlas mover de un partner a otro, los dos partners tienen que estar de acuerdo. Si el partner que tiene actualmente el cliente dice que no, yo no lo puedo trasladar al otro cliente, el nuevo par, perdón, al nuevo partner. El nuevo partner prácticamente tendría que iniciar una instalación de cero. No sé si hay Marcos, alguna pregunta.